En el año de 1975, comenzó a circular la noticia sobre el hallazgo de un par de momias encontradas en la Ciudad de México. El primer caso fue adjudicado a un muchacho de 19 años, de nombre Eliseo Guadalupe Sergio Gutiérrez Aragón, quien el 19 de diciembre de 1967, tras un festejo que tuvo con sus compañeros del trabajo, desapareció sin dejar rastro. Sus familiares realizaron el reporte correspondiente, pero la investigación solo quedó archivada. No se supo nada del joven hasta que en enero de 1975, cuando un plomero que se encontraba instalando un lavabo en uno de los apartamentos del edificio Nuevo León, en Tlatelolco, al perforar la pared, encontró el cuerpo momificado. Los familiares de Eliseo, al ser notificados, reconocieron los restos, además de encontrar identificaciones del joven en su propia ropa. El servicio médico forense determinó que el cadáver presentaba un fuerte golpe en el cráneo y que el cuerpo se encontraba momificado debido a las capas herméticas de basura que le cubrieron y le propiciaban aire seco. Sin embargo, ante esta explicación, aún quedaba la duda de su muerte. Además de que el joven era de carácter tranquilo y que para nada se relacionaba con los movimientos estudiantiles propios de aquella época. El 30 de enero de 1975, la policía dio con la identidad del asesino de Eliseo. José Luis Ortega Romero, un compañero de trabajo con quien bebió y convivió esa última noche. Después de algunas entrevistas con otros involucrados, se determinó que tras una riña de borrachos en un domicilio cercano a Tlatelolco, José Luis Ortega golpeó a Eliseo con un pesado cenicero de piedra en la cabeza. Eliseo fue dejado por muerto, pero al parecer se levantó y alcanzó a llegar al ducto del edificio Nuevo León, donde murió. En un capricho del destino, José Luis Ortega, su asesino, murió el 3 de enero de 1975, 8 días antes de que se encontrara el cuerpo momificado de Eliseo. El segundo caso de cadáveres momificados de Tlatelolco fue registrado a los pocos días del hallazgo del primero. Un 23 de enero de 1975, en el mismo edificio. En esta ocasión, el hallazgo lo realizó un empleado de administración que se disponía a limpiar el sótano del edificio Nuevo León. El trabajador encontró al cadáver vestido con traje y zapatos negros. Inmediatamente fue reportado y trasladado al servicio médico forense. Una vez ahí, se determinó que el cuerpo correspondía a Galo Fabio Valdivieso, un profesor que al fallecer tenía 33 años de edad. Había muerto por congestión alcohólica. Esto se confirmó con su propio expediente profesional, en el cual se encontraban múltiples sanciones por presentarse a dar clases en estado inconveniente. La última vez que lo vieron con vida a Galo Fabio Valdivieso fue en una cantina el 28 de febrero de 1972.
Esto fue Las Momias de Tlatelolco por La Llorona Horror Show. La Llorona regresa con su más horrible